en verde limón. Puse a madurar un higo, puse a madurar un higo al pie de un verde limón. ¿Qué dice tu corazón? Sé que lo sé. Sino que también una segunda fase sería cómo entra con los músicos, cómo entra en las instituciones educativas que forman músicos, que siguen tocando un mismo repertorio que forma, pero bueno, y entonces, ¿quiénes van a tocar todo esto que se rescata? Porque el patrimonio musical, para que siga vivo, para que le signifique a la gente o para que le importe, pues necesitan escucharlos, porque ellos al ver una partitura no pueden imaginarse cómo suena. Entonces es papel y tarea de los músicos que están en formación y de los profesores empezar a trabajar con este tipo de especialistas, que son muy pocos, y empezar a implementar otro tipo de repertorios que nos formen y que nos creen una memoria histórica que es de lo propio y que no sea algo producto de la conformación del Estado-Nación. Eso sería todo. Shiki jeguay panoyolot, pampani misla sotla, pampani misla sotla, y canuchi no yolot. Hola a todos, hoy vamos a estar hablando de los patrimonios que tienen que ver con la materia auditiva, esos patrimonios que han sido poco estudiados, pero que forman parte de nuestra cotidianidad. Y es que díganme, ¿quiénes de ustedes no escuchan música a diario? El patrimonio musical van a ser esos fenómenos sonoros que fueron pensados y estructurados para hacer música, pueden ser de carácter individual y colectivo, y bueno, la sociedad o la comunidad se lo va a apropiar de tal forma que creerá necesario transmitirlo a las futuras generaciones. ¿Qué tal? ¿Conocen la vista? En este momento les invito a que veamos los videos realizados por los compañeros sobre el aprendizaje y el desempeño que hemos obtenido de María Concepción Sánchez, profesora del Instituto de Educación Media Superior, semiescolarizado, Iztapalapa 1. Soy Jesús Saúl Nájera Torres. Les aseguro que la información les gustará. Tembea, quimbia, tembea, quimbia, roca, 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 si mamaca. Tembea, quimbia, tembea, quimbia, roca, 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 si mamaca. Thank you.
Buenas tardes a todos y a todas, a los ponentes, a la audiencia que se encuentra detrás de las pantallas y, por supuesto, al equipo de Filosofía para Todos que hacen posible este conversatorio titulado Visiones de la Filosofía de la Música.